La ministra de Economía, María Antonieta Alba, salió a dar la cara en plena crisis económica. Ratificar que hemos sido bastante responsables y realistas. El objetivo de la conferencia fue presentar el marco macroeconómico multianual, que según Alba es el documento más importante del gobierno. En este marco macroeconómico, el gobierno deja claro cuál es la situación económica en la que se encuentra el país, detalla específicamente las medidas que se han tomado para contener y para reactivar la economía, cuáles han sido los impactos. Aunque no parezca, la ministra dijo que nos hemos mantenido como una de las economías más sólidas de la región. Pero se ha hablado mucho sobre que somos de los países cuya actividad ha caído más, pero también somos de los países que han demostrado una recuperación más rápida. Sin embargo, entre sus primeros anuncios mencionó que la crisis ha impactado severamente los bolsillos del país, especialmente en el primer semestre. Se tomó una medida bastante severa de confinamiento. Esto definitivamente ha tenido un impacto en el desempeño económico del primer semestre, que registra una caída de 17.4%. Además, estimó que a fin de año habrá una caída de 12 puntos en el PBI, pero aseveró que la expectativa de desempeño de su cartera es optimista para los próximos 12 meses. Cuando le consultamos a los empresarios qué cosa piensan de la economía, ellos son muy optimistas respecto a que la economía se va a recuperar. El tramo también de los 3 meses también se está recuperando. Entre sus razones para darnos esta esperanza de recuperación está que habrá un mayor dinamismo del consumo. Esto básicamente impulsado por un mayor dinamismo del consumo, mayor dinamismo de la inversión privada, que va a tener un rebote bastante importante. Esto determina que nuestra proyección de crecimiento económico para el 2021 sea de 10%. Alba indicó que junto a Colombia y Chile, nuestro país será de los pocos de Latinoamérica que se recuperará. Y en ese sentido afirmó que en el 2022 la economía volverá a niveles previos a la llegada de la pandemia. La titular del MEF también descartó un aumento de impuestos para el próximo año y proyectó que se va a requerir medidas tributarias desde el 2022 en adelante. Asimismo, comentó que se recuperaron 2 millones de empleos por mayor dinámica del PBI y que en la fase 4 de reactivación y segunda parte del plan económico se verá restaurada la empleabilidad a nivel nacional.